Un aplauso. Se repite esa rola. Voz en la batería, por favor. Litro sí, de batería. Sí, ahí está, ahí se escucha. Gracias. Lucha de gigantes, convierte el aire en la natural. De la salvaje advierte, de cerca que nunca hay. En un mundo descomunal, siento mi fragilidad. Vaya pesadilla, corriendo con una vez detrás. Yeah.
Es que tengo la vida aquí a mi cuerpo técnico, porque como exista. Bueno, vamos a continuar con una canción que hice hace más o menos como unos 20 años, cuando ya sentía yo que la crisis mundial se venía abajo. Hice esta canción que se llama... Bueno, les voy a narrar por qué. Lo que pasa es que tuve un sueño donde soñé que todo era armonía, que todos éramos felices y que vivíamos muy bien. Esta canción se llama No hay mucho futuro. Oh, no.
nuestro poder no haya mucho futuro. Esta es una canción también de nosotros, esta que sigue. Bueno, digo nosotros porque somos un grupo, ¿no? Pero la idea fue mía, no fue. No, esto es un ska, un poco dulce y amargo. Es de esas veces que estamos entre multitudes, estamos con la familia o con la misma pareja, pero nos sentimos solos. Thank you.
Y bueno, ahora vamos a tocar una rola muy conocidísima de allá de los años 60, que le hicimos dar otro ritmo, así medio bailable. Ahora hay que alguien se animar a bailar. Y también, ¿por qué no se acercan un poquito como para tener así más comunicación? Bueno, si quieren, ¿verdad? Vamos a cantar esta rolita. La van a conocer en cuanto la escuchen.
José Cruz es el ícono del blues aquí en México. ¿O no, mi gato? ¿Sí o no? Claro. Bueno, vamos a tocar una rolita. Esa canción, de una forma poética, dice José Cruz, habla de esa relación cuando uno lo da todo y la otra parte de la pareja no da nada. Y cuando uno se cansa y dice, te vas, pero tiene gusto. Se llama Llévate la Historia. Thank you.
Thank you.
maestro José Cruz. Y ya como para despedir, ¿no? Vamos a tomar una rolita que me atreví a hacer el arreglo de esta canción de Miguel Dios, de nuestro Miguel Dios. Esto que me queda muy ad hoc, porque les voy a platicar un poquito de mi vida, ¿no? Resulta que hace 9 años me da una enfermedad crónica degenerativa y mortal. Hace 6 años estuve desahuciado, estuve 3 años en cama, y gracias a Dios volví a caminar. No va a volar, ¿no? A lengua se ve. Pero aquí estoy haciendo música. Y esa canción se llama Mientras que vuelvo avante. Así, hombre, mientras que vuelvo avante, voy a hacer rock and roll. Para ustedes, a ver, un aplauso a la gente. Mientras que vuelvo avante, dice así. Thank you.
¿sabes? Quiero presentarles poco a poco que es un honor para mí este trabajo conmigo. Aquí el maestro que viene desde Cuba, donde mandamos un gallardo mensaje por la disciplina con la radio. Santos,
en tu palabra. Y sea de aquí hasta allá vuelto. Este aplauso no es para ustedes, nos están apoyando, que sea ese aplauso, ese tipo de alegría. Sí, sí, sí. Pues bien, vamos a presentar a Lidia de este proyecto. Le pido un aplauso a Manuel Vargas, esposo de las veces, y sus ganas de vivir. Thank you.
Roma, carísima y terapia. Gracias, bueno, que fuerte el aplauso para las próximas raíces, para las marcas. Bueno, para todos ustedes, ya está, ya con más gente. Así es que vamos a continuar con la fiesta. Recuerden que tendremos la elevación y exhibición de globos aerostáticos en unos horas más. Además, el piro musical preparado por Marfil Rock. Tercer lugar en el concurso de Cantemos a Tultepec, Cantando a Tultepec 2023. Esto será en un rato más. Mientras vamos a continuar con el elenco de esta tarde. Así es que, Rafaeli, por ahí, venga el anuncio. ¿Quién nos acompaña? Sí, además, a ser mango de Carroleros de Tultepec. En este festival, primera edición, los tres, tenemos todavía mucho rock and roll. Vamos a hacer un cambio de escenario, de conjunto del escenario. Va a estar con nosotros otra bandota. Otra que sea la bruja violenta. ¿Eh? No se les espere, porque estamos con ustedes.